¿Qué opinas de precisamente de dos cosas? Primero, de la educación con nalgadas. O ¿Cómo? con, o sea, la educación a nalgadas en el sentido amplio. Ah, De que, ajá. no. ¿Por? Porque eso sí es agresión. O sea, tú sí le estás pegando. O sea, para mí no está. Es como pegar, educar a un perro con golpes. Sí, es que no me entra en la cabeza pegarle a un niño que te acabo de decir que no sabe qué está bien o qué está mal. O Pero me acabas de sea, decir que sabe cómo le va a ir y así aprende a sí, o sea, discernir. sí, aprende, pero porque, pues por los reforzadores, porque está teniendo consecuencias, porque está viendo que sus actos van a tener una consecuencia. Muy diferente es que tenga miedo o que esté ansioso porque le van a pegar. Siento que Es una barrera muy... son diferentes las sensaciones y los aprendizajes cuando son por miedo a cuando son porque te das cuenta que tienes consecuencias. No es lo mismo consecuencia a castigo, que también se llegan a usar castigos, como cuando ya no. El castigo creo que es algo. Ay, no, mejor no voy a decir, porque capaz digo una tontada. Pero los golpes no. Los golpes no, porque en lugar de una solución, creo que es agregarle otro problema. Tensión, ansiedad, miedo, rigidez. Ay, me gusta esta característica, la rigidez, porque es cuando ves a un niño que está así. Todos quieren un niño que no se atraviesa, pero un niño que no es travieso, que no corre, que no juega, no es común. No es un niño. No, no es común. O sea, si hay niños que se interesan en otras cosas, que a lo mejor si ve a otros niños jugando fútbol, no juega, pero tiene sus intereses. No es la misma que un niño que está así, que se le nota lo. Que le agarras un hombro y se pone Se tensa así, acá. porque no está acostumbrado o reacciona por los golpes. Y yo sé que alguien por ahí va a decir, no, pero es que una nalgada, no le pegas fuerte, es nada más para enseñarle. Como los perros. Sí, pero no, para mí no es la manera. Es que hay mucha gente, bueno, siento yo que mucha gente, o sea, se siente identificada con que a mí me enseñaron así y yo salí bien. O sea, yo creo que es un pensamiento común de que hasta cierto punto a mí me criaron así. Pero de verdad están bien. Ajá, es lo que voy, pues, o sea, vivimos también un poquito. Vivimos incluyéndolos, perdónenme. Sí, soy. Tampoco sé hasta qué punto estoy bien. O sea, si no tengo algo realmente que yo no note. Pero al menos no salí con problemas que yo veo que tiene. Hay gente que no reprime, no reprimir. Que Es no que castiga. la gente confunde el hecho de que no le hayan pegado con el hecho que no haya tenido consecuencias. O sea, es si tú tuviste una consecuencia por una conducta que no estaba bien, puedes no. O sea, yo también conozco gente que nunca le pegaron y que tampoco nunca hizo Nada malo. cosas mal, o que a lo mejor gente que sí le pegaron, sí hizo. O sea, no. O sea, si es de, o sea, es de fuerzas que algo tienen las personas cuando las educan de esa manera. Es que O... también depende de la gravedad, de la intensidad, yo creo, de la intensidad de esos golpes. Entonces, no sé. Es que no creo, bueno, no creo que todas las personas a los que los hayan educado así tengan algo grave. No, no grave, estoy diciendo, o sea, Sí. A lo mejor algo, algo sutil. no sé, algo como cuando haces algo y de repente estás tú solo diciéndote, ay, qué menso, Okay. ay, cómo eres bruto. No sé, algo que tú solito te insultas o tú eres muy duro contigo mismo, esos que se llaman Ya no estoy bien. perfeccionistas. No Se sé, y no es cancela malo, todo no es así. malo ser perfeccionista hasta Pero la cierto perfección no punto. existe. Let's face it. Exacto.
Entonces, no digo tampoco que si te pegaron eres un delincuente o algo así, sí, pues, o vas a ir a golpear a alguien tú también. O sea, son distintas cosas que pueden suceder. Pues sí, vayan a terapia. Además que las cosas que te afectan a causa de tu infancia no van a estar para toda la vida. O sea, tú también ¿es cierto eso de que tu cerebro bloquea cosas? Tú también te puedes dar cuenta y... Sí, pues se es reprimir y no... Se supone que sí. Pues es que eso de reprimir, de los mecanismos de defensa, es del psicoanálisis. Entonces ya te mencioné que el psicoanálisis no... pues no tiene evidencia científica. Okay. Y no recuerdo si en la del conductismo, o sea, en las que tienen base científica, si hay algo parecido a la represión que diga que por eso hay cosas que no recuerdas. Porque duele. Pues sí. A lo mejor no recuerdo por eso. Igual a mí no me fue tan mal como mi hermana. O sea, yo era mucho de castigarme yo solo, ¿sabes? O sea, yo sabía... me iba mal, entonces nomás me iba y me escondía y me metía en una esquinita y me quedaba de que estoy castigado. No, pero mi hermana sí salió más rebelde, hasta que una vez se la zarandearon bien y pues ya, desde ahí se calmó y ya es una persona más pasiva, pero no sé, o sea, sí, no sabes hasta qué punto le afectó. Yo la veo normal, pero ajá, sí. Entonces, ¿cómo orientarías a las personas en ese sentido? Cuando tienen algún tipo de... O sea, al querer... de abuso. Castigar a su hijo, a su... Con esto que te menciono ahorita, de con los reforzamientos. Sí. O sea, es como intentar negociar. Es como negociar con ellos también. Pues le dicen educación respetuosa. Algo así. Positiva. Educación positiva. Sí, creo que positivo, respetuosa. El caso que... de eso se trata, de no golpear, de llegar a acuerdos. Va a haber mucha gente que también dice que ve a este tipo de gente tratando de dialogar con sus niños cuando están súper sí, histéricos. Que le empiezan hasta a pegar a la mamá. Y va a haber mucha gente que dice, güey, a ese niño le va a hacer falta unas nalgadas para que se calme. O sea, ¿tú crees que...? Bueno, a lo mejor eso también viene desde un mal comienzo, pues. De cómo está educado el niño. Ajá. Pero ahí en ese caso, ¿qué recomendarías? Los niños son muy listos. Los niños se dan cuenta de cómo pueden obtener lo que quieren. Y yo antes, yo misma solía pensar, es que los niños son bien manipuladores. Los niños no piensan en... ay, te voy a manipular porque quiero que me des una galleta. Ellos piensan en ellos, es el egocentrismo. Piensan okay, en yo quiero esto, yo lo quiero. No, no piensan en nada más. Quieren satisfacer lo que ellos necesitan, por eso lloran, porque es su manera de comunicarlo. Pero yo diría que cuando ya hay un problema de ese tipo, que tienen estas explosiones, estos berrinches, y no hay un diagnóstico de por medio, porque hay, como te digo, en el autismo, en el déficit de atención por hiperactividad, estas cosas son propias del diagnóstico. Pero si es meramente un problema conductual, igual. Uno no... hay distintas técnicas. Por ejemplo, hay una que incluso se trata de ignorar el berrinche. Es la extinción. Eso también pasa con los perros. Es de que no le vas a hacer caso. Y es que es muy difícil. Me ha tocado, porque ese berrinche puede durar horas. Es muy complicado. Un niño puede estar llorando horas. Imagínate el desgaste de estar escuchando. Es un sacrificio muy grande. Pero ¿qué pasa? Que si ese niño tiene una hora y media llorando, y en la hora y media llorando tú le das lo que quiere, él va a saber que eventualmente va a llegar lo que él quiere, y va a ser más difícil trabajar con esa conducta. Entonces es un proceso lento, lamentablemente. Yo sé, porque hay niños que yo nada más veo una hora al día o 3 horas al día, y sí pienso, o sea, yo estoy en este ratito con él, sus papás están con él todo el día, debe ser difícil. Pero es la
es la manera más adecuada.